Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play Killzone 3. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Esta cinemática ya la vimos al final del anterior episodio. Si no la visteis, pasaos a verla porque la vamos a saltar ahora mismo. Saltar la cinemática. Y estábamos aquí 6 meses después. Que estaba yo flipando ahí con el arma esta que la recordaba perfectamente. Esta pistola... Porque de hecho es como una pistola de estas ametralladora pequeña, silenciador y tal, para ir en más sigilo. Entonces, os pongo en situación, estamos en capítulo 6 meses después. Bajo las órdenes de Narville, Seb intenta restablecer la comunicación con el mando de tierra, ya que perdimos la comunicación con ellos, como ya vimos en la parte anterior, al final. Y, bueno, como estaban contando, tenemos que ir a buscarlos. ¿Vale? Cruzan sigilosamente, este es Kowalski. ¡Ey, hijo de puta! Mire esa planta. Mire lo que pasa al dispararle. Causan daños a su alrededor. Es útil si hay alguien cerca. Vale. ¿Esto se puede petar, por cierto? Sí, parece que sí. ¿Son estas las plantas que dice? Que parece un cangrejo. No. Vale, es que nos lo ha explicado y no hemos estado muy atentos. Ah, vale, debe ser esto, ¿eh? Oiga, váyase usted a la mierda, ¿eh? A ver si vamos, la vamos a tener al final. Vale, bichicos. Sí, como veis, no es bien bien pistola, sino que es pistola ametralladora. Voy a tener pesadillas. Gracias. Yo no. ¿Qué te parece? No, si al final me lo cargo, ¿eh? A Kowalski. Ya lo digo yo. Hay alguien ahí delante. Vale, pues agáchate, digo. ¿Dónde está? Vale, seguimos probando el micro, por cierto. Ya me diréis, ya me comentaréis por los comentarios a ver qué tal se oye. Yo creo que se oye bastante bien, la verdad. Me ha sorprendido. Hostia, este es un predator, ¿eh? De estos. Toma, tasca. ¡Pero sálvalo, gilipollas! Madre mía, lo están ahí mirando, ¿sabes? No, espere, espere, hay demasiados. ¿Qué demasiado? Ah, vale. Ahora sí. Madre mía. Así quedó el equipo de reconocimiento. El tío se va con su presa y a tomar por el culo. Yo me encargo del de la izquierda. Usted del joder, de la tócame los cojones. Apuñálelo. Muy rápido ha sido tú, ¿eh? Hay un tipo en el saliente. Dispárale en la cabeza. Muy bien. Mal asunto. Avisemos al capitán. ¿Cómo que mal asunto? Pero si le he disparado en toda la cabeza, chaval. Vale, vamos a avisar al capitán. Tenemos peña por ahí. Ahí al fondo, ¿no? ¿Los veis? Bueno, se ve como así un poco con luz. No nos vamos a acercar mucho a las plantas porque ya vemos. Nos ocultamos. No lo veo, ¿eh? Espera que se acerque. Sí, sí. Ah, vale, lo veo. Vale, vale, vale. ¡Let's go! ¿Cómo mola esto, chaval? Me diréis que no. Dios. Delante. Vale. Demasiados signos vitales. Estamos en. Vamos, regresemos. Vamos ahí, chaval. Jugadón. Capitán. Jugadón LVP. Señor, los Helgas están aquí. Las patrullas son muy pequeñas, pero sin duda nos buscan. Y tanto. Bueno, bueno, muy pequeña, yo tampoco lo diría. Pequeña es la nuestra. Que somos dos personas, ¿sabes? Ellos iban unas buenas personas ahí, ¿eh? También os lo tengo que decir. Porque claro, el tío dice, no, son pequeñas. Claro, son pequeñas, pero nosotros somos dos. No sé si te has fijado, Kowalski. Muy inteligente no eres, chavalín. Escuche, oigo transportes de tropas. Madre mía, qué flipada, tío, esto, ¿eh? Sigamos avanzando. Sí.
Si esos transportes nos ven, no hay nada que hacer. Vayamos por las horas. La puta de oros, güey. Sigan sus líneas. Vale, quedarán dos aquí. Vale. Muy bien, vamos. Los bichos espero que no me hagan nada. Vamos a ir a por este. Vale, no ha quedado nadie por detrás de él, ¿verdad? Si me da en la cabeza, pedirá ayuda. Lo sé. Vale, joder, soy un puto crack, chaval. Eso que la puntaria, veis, es que se mueve como raro. Esos... you know? Tenemos dos juntitos. Oye, me podrías decir, yo me encargo de alguno, ¿sabes? Estaría bien. Este está por detrás. O sea, hostias, no, que vienen los otros. Vale. Vamos a ir un poco más con la calma. Se va a alargar esto un poco, pero no pasa nada. Venga, por Dios. Apúntale bien. Vale. Como veis, el movimiento... Por Dios. ¿Qué patrulla? Si me los he cargado. Me los he cargado ya. La patrulla, los de adelante, ahora sí. Uno en el puente, dos abajo. Vale, el del puente... Del puente no lo veo, desde aquí. No me jodas. ¿Te han visto los cadáveres? Creo que no. Ah, vale, en el puente ese, ok. Vale, el del puente deberíamos darle bien duro. De momento, bien. Ya te digo, si bien. Creo que voy a esperar a que se vayan para allí. Les voy a dar... A eso. ¡Mamá! ¿Qué me decís de esto, eh? Ni me han pillado un segundo, eh. Damn. Estoy mejorando mis dotes sigilosas. Y eso me gusta. Bueno, tío, este Kowalski va con toda la pachorra, ¿sabes? O sea, pa'lante. Encima no mata a nadie, ¿sabes? Tengo que cargármelos a todos yo. Al principio dice, el mío de la izquierda, el que estaba mejor, ¿sabes? Para darle. También no sabe nada el tío. He cogido al más espabilado para venir de ruta. ¿Qué pasa, Kowalski? Madre mía, esta misión es la polla, tío. Cielo santo. Sí, cielo santo, ya veo ya. Capitán Nervil, aquí Shevchenko, adelante. Abre, soldado. Está viendo sí, ese enlace. Lo veo. Señor, aquí hay una gran concentración militar. Ya ves. Es evidente que no han venido por un crucero caído. Hay que evacuar el campamento de inmediato. Sargento, por favor, no me haga repetirme. Conseguir ese enlace es mucho más que una necesidad. Sí, señor. Entendido. Bueno. Kowalski, me encargo del enlace. Vuelva a la base. Convenza a Narvil para que saque a todos. Pues nos quedamos solos. Ya ni Kowalski, ¿sabes? A tomar por el culo. One Man Army. Sí, Shevchenko, eres un crack, ¿eh? Muy inteligente. La poca ayuda que teníamos de este señor, ya no la tenemos. Todavía no. Cinco aquí no lo hará. Están hablando, ¿eh? Si me cargo a uno de ellos. Se lo he perdido, ¿eh? Vale. Bueno, me va apuntando para adelante, pero claro. Podría haber disparado una de esas plantas. Lo había pensado, pero no... Como tenía tan cerca la cabeza, tío. Ni lo he intentado hacer. Vamos a ir agachados. No quiero exponerme en ningún momento.
En ningún momento quiero exponerme. Vale, estas arañitas. Bueno, estas no son arañas, estas son cucarachas. Vale, vamos a ir sigilosamente. Alright. Ojo con este. Ojo con el primo. De Zumosol. Ay, tenía la cabeza ahí. Un poco para la derecha. Vamos ahí. ¿Eh? ¿Y ese de arriba? Toda la cara. Toda la cara. Creo que ahí hay uno, ¿no? Parece ver que se movía, pero bueno, ahí hay otro. El cual no creo que sea lo más idóneo dispararle de tan lejos. Menos con la puntería que puedo llegar a tener ahora. Pero bueno, vamos a ir avanzando sigilosamente. Siento como que tengo que ser sigiloso yo hasta hablando y tal, ¿sabes? Pero en verdad no me van a oír, cojones. Había un juego que sí que te oían, creo. Que podías ponerte el audio en el juego y tal. Creo que era el Splinter Cell, si no recuerdo mal. Y eso estaba interesante. Otra mecánica, ¿sabes? Tenías que ir sigiloso tú también. Dejar de respirar y todo, morirte. Ay, Dios mío. En esta parte, por cierto, bueno, ahora ya tampoco hace de esto que lo diga, pero he disminuido un poco la supresión de ruido. O sea, le he quitado menos el ruido. Creo que he pasado de 10 a 7, o sea, de menos 10 a menos 7, porque creo que tampoco genera tanto ruido. Pero bueno, quizás en esta sí que se oye algo de ruido. Espero que no, porque yo en la barra del OBS no veo que genere nada. Pero que va. ¿Quién sabe? Tengo que ir por aquí arriba, ¿no? ¿Cómo pinta? Es pues que no veo una mierda, ¿eh? No veo una soberana mierda, ¿eh? En estos sitios tan oscuros. Pues lo dicho, si en este se escucha un poco de ruido, perdonad. Y en los próximos ya aumentaré la supresión de ruido, ya está. Pero quiero encontrar el punto exacto en el cual no hace ruido y la supresión de ruido no es muy molesta. ¿Vale? En el anterior la verdad es que no era muy molesta, pero sí que se notaba un poco así como metalizado en algunos puntos, ¿eh? No, la verdad es que en muy pocos puntos, pero sí que prefiero ajustarlo a tope. ¡Hostia! Ah, vale, es por ahí. Que no me voy a asomar ni un poco, ¿sabes? Ay, su puta madre. Vale. ¿Nos metemos ahí detrás? Es que no sé, ¿eh? Vale, se va haciendo como la patrulla. Por arriba. No sé si este lo ve o si lo mira en algún momento. Vamos a espiarlos un poco. Creo que lo está mirando ahora mismo este de abajo. El de arriba no mira al de abajo, ¿eh? Techito. No me jodas. ¿Qué patrulla ni pelotón de captura ni nada? Falsísimo, colega. Estás flipando, chaval. Estás flipando, colega. Vale. ¡Adiós! ¿Qué han hecho? ¿What? Hostia, ¿la habéis visto? ¿Qué cojones? No, no, cuando pelotón de captura estamos más muertos que muertos, ¿eh? O sea. Vale, ahí arriba habían dos que se van para ese lado. Y este. Que aquí era un buen sitio para cargármelo. Vale. Y este, yo es que juraría que le he dado en toda la chola, tío. No sé, no sé qué me ha pasado ahí. Pero bueno, lo siento. Una muerte en esta zona que no quería morir. Las zonas de sigilo me gusta hacerlas así top pro, pero vaya que no ha podido ser. Tampoco pasa nada.
Ah, mira, podría haber rodeado y pillarle por la espalda, pero bueno, lo hemos hecho a disparo, tampoco. Como es disparo sigiloso también, no pasa nada. Creo que los tenemos por arriba. Ah, vale, digo, ¿qué suena, chaval? Y es el monstruenco ese. La madre de Dios. Hostias, lo que hay aquí montado, tío. Lo que hay aquí montado, me cago en la madre. ¿Qué hay ahí, tío? O sea, el bicho este, como me vea, me fuquea. Tenemos que de alguna manera dar la vuelta, creo yo, ¿eh? Dar la vuelta a la puta de oros, güey. O sea, es que si me ven aquí, estoy más muerto que muerto. Hostia puta. Vale. Zona de oscuridad. Vamos a intentar pasar por la zona de oscuridad sin que nos vean. Y vamos a sudar de estos pavos, ¿eh? Pero muy gratamente. Con mucha gratitud. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por aquí pasamos, no pasa nada. No queremos mataros a todos. Aunque podríamos. Es Shevchenko, ¿eh? No, no es otra persona. Me cago en la puta, colega. Vale. Estos tienen una pinta de que se van a mover que no lo sabes bien. No lo sabes tú bien, ¿eh? Cago en la puta. Vale. Pues easy peasy, lemon squeezy. ¿Qué os ha parecido? Zona de no matar. Bien hecha. De hecho, yo me hubiera liado ahí a tiros, ¿eh? Pero vaya que. ¿Son arañitas? Creo que sí, ¿eh? Sí, tanto. Y tanto que son arañitas. Pues, ¿sabéis lo que os va a pasar, no? Arañitas. Que si no, me van a joder. Hostia, el palo este, tú. ¡Palo! Oye. Si antes lo he petado. Ah, vale. Esta es zona de plantas más que de enemigos, ¿no? Por lo que veo. Las voy a ir petando porque es que paso olímpicamente de ellas, ¿eh? ¿Eso es una araña? Creo que sí. Que está al revés, por cierto. Nada ese sonido. Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Por ahí. Las cucarachas, paso de ellas. Paso de vosotras, majas. No me habéis hecho nada, tampoco tengo por qué mataros. Ciertamente. Madre mía, ¿cómo ha hecho la de la avestruz, eh? Aquí el señor Shevchenko. Madre de Dios. Un crack de la táctica, la avestruz. Mientras no haga la de la aspersora aquí. Madre mía, la que lías, eh. La que lías. Venga, Seb. Confiamos en usted, joder. Cago en la puta. Que probar. Vaya arma, chaval. Ya lo levanta con un brazo, ¿eh? El arma nucelar. Pues un poco más y le da a sed, ¿eh? Que intentaba hacerse. Toma. Me encanta esta arma. Vamos, chicos.
A mí también. Vale, chicos, salga. Y se piran. Tan frescamente. Acaban de hacer explotar a un pavo y se piran. Seguimos en 6 meses después, evidentemente. Ahí, mamá. ¿Qué? ¿Te paras aquí? Perfecto. Si te paras ahí, pues no te vamos a decir que no, la verdad. Vale, esto ya es next level, ¿no? Porque se van moviendo. Se van... ¡Upa, upa, 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 upa! Adiós, adiós, adiós. ¿Que no? Ha visto el cadáver, ¿eh? Es que por eso digo que es next level este, ¿eh? What, 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 what? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cago en todo! ¡Ha tomado por culo! ¡Corre, Seb, corre! Adiós, 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 adiós. ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! Bueno, segunda muerte. Me cago en la puta. ¿Pero qué es esa bengala, tío? Vale, vale. Bueno. Supongo que sí, que está bien. Vale, este no es muy bienvenido. Bueno, aquí no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado absolutamente nada. Me puedo meter por aquí, que antes lo he visto. Esto seguro que va a un sitio puta madre para matar a ese. O a esos dos. Ay, mamá, mamacita, qué rico. Esta luz roja, tío. No me ha visto, ¿no? Una polla como una olla, tío. Que venga la, 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 que venga la. ¿Qué me dices, tío? Ni bengala ni niño muerto, ¿eh? Pues estoy más tenso. Hijo de puta. Si no apunto, puedo disparar a saco, ¿eh? Si apunto, la he cagado. Contra estos. Porque apuntando es como muy precisa, o sea, matas de un tiro a la cabeza y tal. Pero na, na, na. ¿Veis? Para disparar así, tengo que no apuntar. Levanta, levanta esa cabecita, que te veo bien. Te veo bien. Te veo bien fresco, ¿eh? Madre mía. Venga, para vuestra casa, ¿eh? Ahí. Ya estáis tranquilitos, ¿no? Uf, su puta madre, colega. ¿Puedo llevar las dos? Espero que sí, porque así... Sí, llevo un fusil y les pego de hostias, ¿sabes? En estas situaciones. No me jodas, colega, tío. Que nos hemos cargado un pelotón de estos de captura, ¿eh? Poca broma. Con lo malo que soy ahora apuntando. Bueno, en este juego, con esta jugabilidad, la verdad, es bastante malo. Pero bueno. Arsenal, aquí daban arsenal, qué raro, tío. O sea, ahora será saco. Ahora será saco. Venga, Seb, joder. El calvito sabe. Uy, hay dos calvitos. General, entonces ya no sé cuál sabe más. Señor, los Helgas están a nuestras puertas. ¿Nos encontrará la flota si nos movemos? Capitán, escúcheme. La pasada noche el gobierno colonial de Vecta capituló. Todas las hostilidades cesarán de inmediato. ¿De qué habla? La guerra terminó, capitán. Usted y sus hombres deben rendirse a las fuerzas Helgas para que podamos negociar su liberación como prisioneros. Nos han vendido, general, chaval. ¿Pero ha perdido el juicio? De los Helgas estamos hablando. No tienen idea de lo que hacen con los prisioneros. Esas son sus órdenes, capitán.
Oh, maldita sea. ¿Los han vendido? Vamos, chaval, ¿eh? Capitán, han captado su señal. Debe de tener esa transmisión ahora. Dos naves de abordaje van hacia ustedes. Ya van directos. Capitán, no puede rendirse. Dígame que no va a rendirse. Va a rendirse. Uy, ¿este bicho viene por nosotros? Me cago en la puta. Lo dicho, a saco. A saco, Paco. No, 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 no. Era broma, era broma, era broma. Todos los que he matado eran broma. Que no, 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 que no. Que yo soy vuestro amigo. ¿Qué estáis aquí contando, tío? Mientras no me vengan los predators, que me ponen muy nervioso. Adiós, adiós, adiós. Nada, nada, eso no llega aquí. Eso no llega aquí. No llega a buen puerto. Me cago en Dios. What, 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 what. Vaya lanzamiento, vaya lanzamiento. Nada, nada. Oh, Dios. Ok. Armamento pesado. Vamos a hacer la táctica del avestruz, pero completamente. O sea, me da igual. Completamente. Sin ningún problema. Os lo digo yo. Hostias. Había oposición elevada, el desgraciado. ¿Qué me dices desde ahí, ¿Qué me dices? No me está disparando, ¿eh? Algo pasa. Algo te pasa, ¿no? ¿Algo te pasaba o qué? ¿Te dolía un poco la cabeza? Jodete. ¡Adiós, que hay otro! Cago en la puta. Vale, desde ahí no me llega, creo, ¿eh? Sí que me llega, sí. No, 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 ¿eh? Completamente broma. Lo de tu compañero, que me caigo. Vaya zona que he pillado, ¿eh? ¿Ves zona Ever? No sé si estaba ahí. ¿Pero veis esto, tío? Es que no se puede apuntar bien. Nada, nada, nada. Cobertura, cobertura, cobertura y ya. What? Chaval, what? Vale, vale, aprovechamos, aprovechamos que está tirando. Este viene directo. Uf. Bien. Perfecto, chaval. Vale, vale. Tenemos munición, granadas y de todo, ¿verdad? Sí, tres granadas, perfecto. Aquí tenemos fusiles y subfusiles. Vamos a ir con el fusil, evidentemente, porque para subfusil tenemos esto. Que va bastante fino. Vale, creo que... Coño. Eso es lo que creo. Cago en la puta. Vale, me gustaría coger el arma de este pavo, ¿eh? Que la he visto. ¿Es esta? Es que he visto una metralladora ligera, tío. Ahí, 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 te he visto. Me permite gastar más balas, ¿sabes? Venga. Y hacer el aspersor. Y como estoy aquí, pues cojo más balas y ya está. No pasa nada. Además creo que me la voy a llevar, ¿eh? Dime que a partir de aquí puedo ir sigilosamente, tío. Que es que esta zona me molaba un huevo, tío. ¡Ep! Ah, vale, vale. ¡Que es pesada! Hostia, pues... De puta madre, colega. Así de claro te lo digo. ¿Para dónde? Por ahí. Por la zona por donde hemos venido, ¿no? Creo. Por aquí, por aquí... Por arriba.
No, pues creo que no. Creo que no hemos venido por aquí. Sí, todo rectiño. ¡Let's go, baby! ¡Let's go! Es que esta zona es un gozo, tío. De Helgas, o sea, de Helgan. Mira, me confundo entre Helgast, Helgan y de todo, ¿sabes? Ahora estábamos con Pyrrhus, ¿no? Todavía. No sé, ¿el capítulo es el mismo? Sí, 6 meses después. Es que no sé cuándo cambian. No me jodas. What the fuck? O sea, el pelotón de captura también es el del lanzallamas. Me cago en la puta. Vale. Rico, sálvame, joder. ¿Dónde está Rico cuando se necesita? Ok. Vale, pues será aquí. Vale, o sea, no me han visto. Simplemente es que me tienen que ver, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿eh? Vale, se ha callado todo. Se oyen los grillos y todo. Lancen bengala, ni va. Muere, desgraciado. Sí, de claro, te lo digo. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Lo he visto, chaval. O sea, me ha entrado por el ojo. El misilaco, chaval. Hostia puta. Madre mía, de mi corazón y de mi vida. Vale. Ok. Vamos a venir aquí. Meternos aquí. Y a ver si el... ¿Ese es el lanzamisiles? Supongo que sí, ¿no? Sí, tenía toda la pinta. No, es ese. Es ese desgraciado, me lo tengo que cargar, pero vamos. ¿Qué bengala? Eso no es una bengala, eso es una granada, cabrón. Lancen una bengala, dicen. Y me lanzan una granada. Cacho, cabrones. Cojo y su reviento, ¿eh? Su reviento la cabeza. Hostia, le he sacado el casco a ese, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me contáis? ¿Bien vuestra vida? Me cago en su puta madre. Ha pensado lo mismo que yo. Desgraciado. ¿Dónde estás? A ver. Te parecerá bonito, ¿no? Te parecerá bonito. Me parecerá bonito al chaval tirarme la granada ahí. Muy asqueroso. Sé por Dios. Si a quién se le ocurre quedarse solo aquí, tío. No, ni vamos, ni de Blas. ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿Te vas a comer eso? Déjame regenerarme la vida, desgraciado. Este no avanza, ¿eh? Estaba en un buen sitio, porque era de corto alcance y el tío pues tenía la ventaja, pero... Le hemos ganado, evidentemente. Porque somos Shevchenko. Me mola el nombre de Shevchenko, tío. Uf, damn, ¿eh? Vale. Digo, te hemos dado en toda la puta cabeza. ¿Qué? ¿Ahora qué? No te esperabas ese ataque. Que no me lo esperaba ni yo hacerlo. Oh, wow. ¿Y esa cabeza? ¡Ey! No me jodas, ¿eh? Sí, tira la granada. Hostia, me ha parecido que había tirado, ¿eh? No, se la ha quedado ahí. Tírala. A ver, desgraciado. Vamos a ir con esta, a ver si en algún momento nos dejan volver al sigilo. Que ya no lo creo, porque nos han pillado, pero con las manos en la guasa, ¿sabes? Hay otro camino, lo dejamos inexplorado. Esto me suena a Predators, ¿eh? ¡Uh!
¿Cómo te has quedado, chaval? Un poquito de auto no vendría mal, ¿eh? Creo que le he dado, ¿eh? A ese. Un poquito de la chola. Un poquito de autoapuntado no vendría mal, ¿eh? Una ayuda de estas al autoapuntado. Creo que al principio tenía algo. Oh, wow, 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 wow. ¡Damn! Es que estamos a tope, joder. Vale. Esto parecía que estaban más despita. Hostias, hostias, hostias. Si antes lo digo, chaval. Me parecía que estaban más despistados. Y este estaba ojo a visor, ¿sabes? Vale, no sé si estamos volviendo por los pasos que hemos hecho anteriormente. Tírate para atrás, coño. ¿Sep? Hostia puta, estaba clavado en la piedra. Estás flipando, ¿no? ¿Qué te has pensado tú? ¿Qué te has pensado? ¿Me ibas a matar así? ¿Con una puta granada de mierda? Cuando no me ha matado una horda de soldados. Bueno, sí, me han matado un par de veces, venga. Te lo compro. Venga, levanta tú, que te tengo ganas. No, si es que me van a matar. Ahora me tiran una granada y me matan, ¿eh? Con la broma de intentar cargarme. ¡Si te he apretado R3, tío! Falsísimo. Falsísimo. No te lo compro. Esto sí que no te lo compro. Esta muerte no, tío. Te lo digo yo que no. Te lo dice Almenda. Que va a ser que no. Míralo. Te he dado R3, tío. Te he dado R3. Te he dado R3, tío. No me jodas, ¿eh? No me jodas, de verdad. Le he dado R3, tío. Y es que además es que no puedo hacer nada contra él, tío. What the fuck is this shit? ¿Me lo he cargado? Sí. Qué tenso me ponen, tío. Es que no soy capaz de contraatacarlos con la rapidez necesaria. Qué rabia, tío. O sea, el movimiento es que no me lo permite, no. Más yo creo que como estoy jugando a partir de la pantalla del ordenador, que la capturadora que uso no tiene lag, o sea, es la HD60S. Que precisamente elimina el lag que tenían las anteriores. Pero, joder, es que no puedo, tío. No sé, no sé explicarlo. Igual es que es con la Play 3 que tiene un poco más de lag. Porque como tengo el splitter y tal, igual es eso. Y lo estoy pensando ahora mismo. Puede ser, puede ser. Intentaré jugar con la pantalla. Lo que pasa que entonces sí que tengo que hacer unas liadas aquí que... Es que no sé yo, tío. Tengo que cambiar las pantallas de lado porque esa es la del ordenador, la que estoy mirando ahora mismo. Tendría que poner la otra, a jugar en la otra. Pero claro, cambiarlas de sitio. Uf, es una liada de cojones, ¿eh? Solo pensarlo, tío. No me voy a mover mucho. Al final me matan estas mierdas, ¿sabes? Uf, puta madre, colega. Esto me pasa por no mirar, ¿eh? Lo tengo que decir. Mira que se ven, ¿eh? Mira, carraspera. Mira que se ven las putas plantas estas, tío. Pero vaya, que yo como voy a saco. Ahora ya que me han pillado. ¿Qué queréis que le haga? Uy. Por aquí. No me jodas. ¿Qué camino? Baja un poco, coño. Ahora. Ah, vale, estos son los aliados. Hostias.
Qué extraño me ha hecho ahí, tío. Alguien me habrá cargado con eso, porque habían bastantes ahí, ¿eh? A tomar por culo. No te me metas en medio, coño. Si a mí es difícil apuntar, me cago en la puta, se me van cruzando, tío. Me ha parecido que venía un predator de esos. Arriba. Madre mía, vaya a reventar ese pegado a estos. Un predator. Buena, buena, buena. Buena, joder. O sea, buena por el aliado, que ya me extraña que maten a peña, tío. Pero que maten a un predator me viene. Buah. ¿Este es enemigo, tío? Sí. Yo estaba disparando ahí todo flama, ¿sabes? Hostia, me he cargado el predator con. Con la planta esa, parece, Voy a intentar matarlo con eso. Venga. Venga. Estaba dando en toda la cabeza, tío. No sé cómo. Cómo no le daba. Oye, te he dado en la chola, ¿Muerto? No. ¿Quieres morir? Hostia. Claro, ha visto que me he cargado a todos. Dice, pues bueno, me quedaré con usted. ¿Por qué no? Con usted. Fucking Sep, tío. Es un animal. Destruye vidas. Toda esta gente tiene familia, aunque sean Helga. Claro, no pensamos en ellos. Nadie piensa en los niños. Los niños Helgast. Y después se quedan huérfanos. Sin sueldo de. Sin alguien que lleve un sueldo a casa. Al final se cargará toda mi tropa, ¿sabes esto? Yo os ayudo, pero... ¿qué queréis que os diga? Que tenga que venir a sacaros las castañas del fuego, pues no sé. Dios, Dios. Esto es aliado, tío. Por ahí tenía aliados, tío. Esto es aliado también. Vale, hay que defender esto, ¿eh? Muy bien. Pero dadme esto, gracias. Oh, wow, wow, wow. ¿Y ese hechito? ¿Cómo le va la cabeza, güey? Vale, tenemos la ametralladora. ¿Qué? Ah, tenemos que ir para adentro. Eso parece. O sea, que tenemos que venir a defender una entrada nosotros solos. Puede ser. No, no, tenemos peñica por aquí. Hay peñica brava. Aliados. Pero igual es cuando los capturan, ¿Me recibe? Capitán Narvil, ¿me recibe? Estoy ocupado, sargento. Vale, aguante. Ocupado con una pipa, tío. Es que... La base ha sido asaltada. Vaya al punto de encuentro. Lo siento, señor. Ni hablar. Sachenko, cabrón, testarudo. Bueno, pues tocará avanzar, ¿no? ¿Por aquí me deja? No, por ahí. ¿Qué cojones está haciendo aquí, Sachenko? Le ordené que saliera. Sí, sí. También ordenó a Rico que no matara a Visari, por ejemplo.
Si me dejaras esto, compañero, me harías un gran favor, ¿eh? Hostia, que es un enorme, ¿eh? Fuck. Bueno, ya se lo han cargado, tú. Yo mientras se lo carguen tampoco me voy a quejar, ¿eh? Parece que estos son buenos, ¿eh? Los aliados. Vamos a cubrir esa zona de ahí nosotros. ¿Por dónde os atacan? Joder. ¿Por aquí arriba? Tiro granada. Pero no sé si hay peña ahí o no. Vale, sí, sí, por delante, por delante. Anda, que ponerme a recargar ahora también tiene cojones, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Buena, reventada, buenísima. Vaya reventada, chaval. ¿Qué puesto han tomado, tío? Vale, vale, me voy a meter aquí, ¿eh? ¡Adiós! Vale, 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 ya veo de qué va el tema. Muerto. No ha salido de ningún lado. Es etéreo. No, no, no me voy a meter el lanzamisiles, no. Digo yo que no. No, 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 no. Petadísimo, 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 chaval. Quiero coger esto antes de que me chamusque. Voy, voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. Espero que me puedas reanimar tú también a mí. Dios, 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 Dios. Pero pírate de aquí. Sep. Por favor, eh. Madre mía, chaval, la liada padre que se han liado aquí, tío. La que se ha liado en un momento. Sí, sí, juegan a la distracción. Sep, tío, pírate ya. Pírate ya. Que os vienen por todos lados. Guau, guau. Toma. What the fuck, chaval. Es que tiene escena que hacer. Hala. Y Predators y todo. La puta de la madre. Abre los ojos. Es él. O sea, nos buscaban a nosotros. Pues nos han pillado. ¡No, Kowalski! A tomar por culo, Kowalski, tú. Me cago en Dios. Dura escena, ¿eh? Nos han vendido. Pero, vamos. A marchas forzadas. ¿Y qué se vendrá? ¿Qué se vendrá? ¡Madre mía! Hostia, qué capitulón, chaval. Dios. Esta zona final ha sido... ¡buah! Me ha gustado más la primera zona, de hecho. ¿Venimos con Rico? No. Zona helada, ¿eh? Otra nueva zona implementada en este juego. Como veis, innovaron mucho en el tema escenarios en este juego, porque en el 1 y el 2 eran todos bastante similares, tipo industrial... Espera, espera. Vuestro rey cayó como una nenaza. ¡Soldado!
Relájese, hombre. Si lo toca, ese Stahl nos mata a los dos. Vaya, eso suena fatal. Así que cierra la boca. Solo decía que Visari murió llorando como una rata. Y si no soportas la verdad... Toma. Toma. Ah, toma por culo. Déjalo ya. Ya basta. Vale, estoy bien. Nenaza. ¿Qué has dicho, basura? Toma. Arponaco, ¿eh? Esto es un arpón, ¿no? ¡Flasca! Hostia, vaya puntería, ¿eh? La ha metido por la rendijita. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mamá! ¡Rico! ¡Rico afro! La puta de la madre, tío. Y estamos en zona nevada, Rico y Shevchenko de nuevo. Dios mío, chaval. Es que qué épico. ¿Estás bien? Claro que estoy bien, chaval. Joder. A pelos me lleva, Rico. Atención, incursores, recojan. Nos volvemos a la base. Pues bastante peña, ha quedado de ese pelotón. Relájate, vamos bien. ¡No! Tenemos que ir a por él. Shev, te hemos salvado de milagro. No tenemos. No lo voy a dejar atrás, Rico. Y si no me vas a ayudar, dame un arma y déjame en tierra, hostia. ¡Me da igual! Muy bien, ocupa tu maldita posición. Mando incursor a todos los incursores. Cambio de planes. Vamos a por Narvil. Hombre, qué menos, ¿no? Es un mal plan. Recibido, incursor 1. Pero vamos a hacerlo. Abróchense los cinturones. Sí, la verdad es que no es el mejor plan de la historia, pero... se tiene que hacer. O sea, no podemos dejar a Narvil, que lo han vendido como un trozo de jamón, ¿sabes? Vale, incursión helada, ya estamos en el próximo capítulo. Vamos a ver qué dice ahora. Vale, pues ya veis lo que se viene en el próximo episodio de la puta madre, güey. No os lo podéis perder, no os lo podéis perder. Bueno, yo no me lo voy a perder, evidentemente, porque lo voy a jugar. Pero, hostia puta, es que es pura epicidad este juego continua, o sea... Es muy concentrado, porque la verdad es que será muy cortito. Igual son unos 8 o 10 episodios el Let's Play. Pero, joder, la hostia puta. Es acción, 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 acción. Todo el rato, todo el rato. Y buena acción, además. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por haber visto una parte más de este Let's Play. Sois unos campeones, ya lo sabéis. Y si os ha gustado, podéis dejar un like y suscribiros, que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.